Inspector Gadget. En Dinero Falso. Este restaurante es automático. ¿Cómo funciona? Primero colocas una moneda en la ranura. Debe estar atorada. La empujaré con mi destornillador. ¡Ay, ay! Recorcho, Liz. Es el teléfono súper secreto. ¿Es usted, jefe? ¿Dónde está? Hola, jefe. Disculpa que interrumpa tu comida, Gadget. Aquí está tu misión. Un miembro de la pandilla de falsificadores dinero fraudulento escapó de la penitenciaría. Se sospecha que el doctor Klo preparó la fuga. Infíltrate en la prisión como reo y evita cualquier otro intento. Este mensaje se autodestruirá en 10 segundos. Bien, jefe, siempre estoy en servicio activo. El deber me llama. Bien, Penny, tengo que ir a otra misión secreta y peligrosa. Adiós, tío Gadget. Ten cuidado. Estoy preocupada. Será mejor que lo sigas. Me pregunto dónde estacionarán sus autos los prisioneros. Estoy listo para la fuga, doctor Klo. Squint e Inky están esperando. Procede. ¿Ah? ¡Gadget está aquí! Este debe ser el día de la lavandería. No hay timbre. ¡Adelante, piernas de resorte! En cualquier momento, el Dr. Klo nos ayudará a escapar, Squint. Ay, pero ¿quién es el que anda ahí? Yo no veo nada. ¿Podría decirme dónde está el estacionamiento de los presos? Claro que sí, pero primero tengo que mover mi auto antes de que me multen. Yo no lo vi cuando entré. Será mejor que revise. ¡Adelante, piernas de resorte! ¡Ay, gracias! De nada. Sacaremos a Squint después de que elimine a Gadget. Inky, ¿dónde te metiste? Inky, ay. Creo que no encuentras un auto. Gracias, pero es que soy un poco corto de vista. Se les acabó el recreo. Regresen todos a sus setas. Lléveme usted, yo perdí mis gafas. Recórcholis, este papel tapiz debe ser muy caro. ¿Usted lo hizo? Claro, yo soy el mejor impresor del mundo. ¿Qué le parece si nos escapamos de aquí, compañero? No es necesario que rompamos nada. ¡Adelante, llave maestra! El gran jefe lo envió para que me sacara, ¿verdad? ¿Usted también trabaja para el gran jefe? Por supuesto. En marcha. Los ladrones se llevaron papel y tinta de la que se usa para imprimir billetes. ¡Claro, eso debe ser! ¡Sabiondo! La pandilla dinero fraudulento prepara una falsificación. Hay que detenerlos antes de que comiencen a imprimir. Busca al tío Gadget, yo los alcanzaré pronto. ¡Hola! ¡Hasta nunca! Debemos guardar silencio. ¡Vamos! ¡Estamos atorados! ¡Ah, pero use uno de esos aparatos! ¡Sí! ¡Adelante, llave maestra! ¡Ay! ¡Mis gafas se cayeron! ¡Te ayudaré! ¡Encontré tus espejuelos! ¡Sí! ¿Y dónde están? ¡Ay, pero ya no sirven! ¡Lo lamento mucho! ¡Por favor, salgamos de aquí! ¡Adelante, llave maestra! ¡Ay, tengan piedad! ¡No disparen! ¡Alto! Estamos buscando el estacionamiento de los prisioneros. Oh,
Squint. ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién es el que anda ahí? Iremos a libertarte esta noche. No olviden las placas. ¿Pero qué va a pasar con él? Él es Gatchat. Elimínalo. Eso no va a ser ningún problema. Dulces sueños, Gadget. Es una lástima que no vaya a despertarse. Hora de levantarse. Arreglar la cama. Es hora de levantarse, señor Squint. No permita que el jefe lo descubra durmiendo en el trabajo. Rápido, abra la puerta. ¿A dónde vamos? A trabajar en la cocina. Recórcholis, prepararé mi especialidad. Ensalada de col con fresas y mostaza. ¡Contesta, sabiondo! Estoy frente a la prisión. Encuentra al tío Gadget. Yo vigilaré desde aquí. Ve el tamaño de esos hornos. ¿Dónde? Primero hay que ver si están vacíos. Sí, jefe de cocineros. Recórcholis, está oscuro ahí dentro. No puedo ver nada. ¡Al ataque! ¡Adelante, lámpara sorda! ¡Este asado está vivo! ¡Pronto, sáquenme de aquí! ¡Está caliente! Con gusto le ayudaré a cortar estas coles, pero lo haré de una forma muy fácil. ¡Adelante, helicóptero personal! ¡Ahora sí, atrapado y sin salida! ¡Señor Squint! ¡Señor Squint! Tal vez fue por la mostaza. ¿Está todo listo para entrar en acción? Sí, la imprenta ya está lista. Solo necesitamos a Squint y tendremos dinero falso instantáneo. Comunícate con el camión de la lavandería. Yo esperaré fuera de la prisión. Sí, doctor Klo. Antes de que amanezca, gato loco, tendremos dinero suficiente para comprar países enteros. El comal le dijo a la olla... Oye, olla... Con esto le podría aplastar la cabeza. ¿Cómo estás? Hora de descansar. ¿Qué? ¡Lo logré! ¡Lo logré! Quinn, el camión de la lavandería está en camino. ¡Ya eliminé a Gadget! ¡Perfecto! ¡Apresúrate! ¡Miedo! ¿Qué tendrá que ver este camión de la lavandería con la pandilla de dinero fraudulento? Llegas muy tarde esta noche. Sí, estoy en el turno nocturno. Está bien, adelante. No puedo ver nada, jamás podré salir de aquí. ¡Ah, ahí está, Squint! Amigo, cuánta alegría verlo. Un cambio de planes. ¿Órdenes del jefe? Sí, claro. Resulta que ahora tendremos que trabajar en la lavandería. Creo que es por aquí. Sí, es cierto. ¿Y el camión ya está aquí? Sí, es el de la lavandería y está esperando la ropa sucia. ¡Ah, perfecto! ¡Ahora sí no escaparás! Ay. ¡Aguarda, no! ¡Ay! ¡Lo tengo! No trabajan mucho en este lugar. ¡Oigan, espérenme! ¡Wow! Sé que el portón debe estar por aquí, en algún lugar. Oiga, amigo, yo le ayudaré a escapar si me dice dónde está el portón. Tal vez esté a la izquierda o a la derecha. ¡Ah! ¡Disparen el rayo láser! ¡El doctor Klo! Prefiero no tener compañía. ¿Sabiondo, me escuchas? ¿Puedes hablar?
¿Escuchaste algo raro? ¡Usa la señal de rastreo! ¡Buen trabajo, perrito! ¡Recórcholis! ¿Por qué está tan lejos la lavandería de la prisión? ¿Lejos? ¿Dónde están las máquinas de lavar? Por aquí. ¡Ay! Te ayudaré. Siempre estoy en servicio activo. Mira quién llega. Hola, Squint. ¿Cómo estás? ¿Quién es tu amigo? Tranquilícense. Él es un buen compañero que me encontré. ¿Ellos también trabajan para el jefe? ¡Claro que sí! ¡Como nosotros! ¡Oh! Esta es una operación importante. Gadget, Pinky, lleva a nuestro ayudante a dar una vuelta. Squint, tú ponte a trabajar. Enseguida. Pinky, encárgate de él. Ya sabes qué hacer. Claro que sí. Vamos. Esto es muy interesante. Es hora de trabajar. ¡Recórcholis! ¡Vean el tamaño de esas planchas! ¡Aquí no se permite planchar! ¡Con cuidado! ¡Alguien podría salir lastimado! ¡Hay que tener cuidado al operar maquinaria industrial! ¿Me las pagarás? Esto se parece al papel tapiz que vi en la celda de Squid. Me acabaré con él. ¡Pero qué belleza! ¡Todo es precioso! ¡Sábanas estampadas! ¡Esta es una prisión muy moderna! ¡Fallaste dos veces! ¡Elimina a Gadget! ¡Como usted ordene! ¡Esta lavandería debe ser muy costosa! ¡Estoy impresionado! Parece que hubiera ratones. ¡Ya! ¡Me doy por vencido! ¡Ya comenzaron a imprimir el dinero! ¿Sabe dónde está dentro? Averiguaré cómo escapan con los billetes falsos. Tú encárgate del tío Gallo. No puedo usar el camión de la lavandería. La policía ya lo vio. ¡En el techo! ¡Por supuesto! ¿Cuánto dinero imprimimos? No lo sé, no aprendí a contar. Muy bien, nos reuniremos en el cuartel general. ¡Destruyan la evidencia! ¡Ya con ella! No se preocupe, jefe, lo haré con mucho gusto. Squint quiere que esperes aquí. Ya entiendo. Es una prueba de cordura. Gadget va a disfrutar esto. Ajá, está tomándome el tiempo. Debo apresurarme. ¿Pero cuánto dinero? Si cae en manos del Dr. Clo, nadie podrá detenerlo. Salgamos de aquí. La bomba explotará dentro de pocos minutos y... Gadget nunca sabrá lo que le pasó. ¡Una bomba! ¡Eso no! ¡Gadget, te escucha! ¡Hay una bomba dentro! ¡Salva al tío Gadget! El tiempo no se ha terminado aún. Todavía escucho su cronógrafo.
Necesito investigar cuáles son los sacos más blandos. Son estos. Definitivamente esos son. La puerta está cerrada. No hay problema. Abriré con mi llave maestra. ¡Apresúrate, sabiondo! ¡Ya van a despegar! ¡Una vuelta y...! ¡Está bien! ¡Oye, tú debes ser uno de los falsificadores! ¡Detente, bandido! ¡Perrito, sal de ahí! ¡Ya! ¡Siempre estoy en servicio activo! ¡Nadie escapa del inspector Gadget! ¡No, es Gadget otra vez! ¡Oye, espera! ¡Ya atrapé a uno de los bandidos! ¡Regresa! ¡Adelante, brazos telescópicos! ¡Sabiondo! ¡Salto, moriremos por la explosión! Es la última vez que veremos a Gadget. ¡Zambomba! ¡Vaya! Esa máquina lavadora debe haberse sobrecargado. ¿Me escuchan algo raro? Sí, pero ¿qué es? Ya lo sé, es el inspector Gadget. Atraparé al resto de la pandilla dinero fraudulento. Él piensa que estamos de su lado. Lo llevaremos a dar un paseo. Deben conocer un atajo. Vaya, estas nubes sí que están cargadas. ¡No son nubes, compañero! ¡Adelante, patines mágicos! Son rayos y centellas. Estamos volando sobre un campo de batalla. ¡Recorcholis! Deberían tener más cuidado con su cargamento. Pero no puede cerrar el orfanatorio. Voy a embargar la propiedad a menos que me den mi dinero y todos los réditos. Esta es su última oportunidad. ¡Dinero! ¡Nos quedamos! Oh, Gadget aún está con nosotros. Lo llevaremos a ver al malvado y maléfico Dr. Claw. Pero primero atravesaremos esta nube. Parece que se van a estrellar. Espero que esto funcione. No tiene ninguna experiencia este piloto. 22 grados al noroeste, dirección fija. Así aprenderán a no tener prisa. ¿Sabes hacia dónde nos dirigimos? Por supuesto, yo puedo volar este artefacto aún sin mis gafas. ¡Lo logramos! ¡Se acerca un helicóptero! ¡Prepárense todos! ¡Esta es una emergencia! ¿Lo ven? Fue un éxito rotundo. Soy el mejor piloto del universo. Sí, qué bonito viaje, Squint. Buen trabajo, Gadget. Ya los atrapamos a todos. Y tenemos el dinero. Gracias, jefe. Tu plan funcionó a la perfección. Ellos no sospecharon nada. Me las pagarás, Gadget. La próxima vez, usaré tu piel para hacerme una billetera de moneda falsa. Gracias a ti, la pandilla dinero fraudulento se encuentra nuevamente tras las rejas. El pobre señor Squint no podía ver nada sin sus gafas. Tío Gadget, ¿crees que tú necesitarás algún día gafas? Por supuesto que no. Siempre debes tener la luz encendida cuando leas. Ah, así está mejor. Y nunca debes ver la televisión en la oscuridad. Sí, Penny, los ojos son muy importantes para nosotros y por lo tanto debemos cuidarlos. Creo que deberías hacerte un examen de la vista. Yo creí que este libro estaba escrito en latín. ¡Qué gracioso eres! ¡No sabes latín!
Thank you.